Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido tu día? Espero que bien. Hoy te vamos a contar una historia. Se llama ¿Cómo se llena un corazón? De Steph Toceta y Jonathan Rosas. Quédate a escucharlo. ¿Cómo se llena un corazón? Un día, Natalia me preguntó, ¿cómo se llena un corazón vacío? Después de pensarlo unos momentos, le respondí. Vive cada momento, siéntelo, disfruta cada día de tu vida, mira todo lo que te rodea y sé consciente de lo afortunada que eres. Cuando comprendas de lo que te hablo, tendrás entonces una vida llena de tesoros y serás tan buena que querrás compartirlos para que todos los demás sean tan felices como tú. Pero, ¿cómo me doy cuenta de lo afortunada que soy? Pensé. Empecemos por tus ojos. ¿Puedes decirme cómo son las personas? ¿Cómo es el cielo? ¿Has visto las nubes? ¿Cómo es el amanecer? ¿Y el atardecer? ¿Qué color tienen los árboles? ¿El mar? ¿De qué tamaño es el sol? ¿Y la luna? Tus oídos. ¿Te gusta la música? ¿Has escuchado a una persona sonreír? ¿Cantar? ¿Cómo es la voz de tus abuelos? ¿Has escuchado las voces de los animales? ¿Has escuchado a la lluvia? ¿Y al viento? Acércate, escucha los latidos de mi corazón. Puedo sentirlos si coloco mi mano en mi pecho. Cuéntame de tus manos, de tus brazos. ¿Cómo son los brazos de mamá? ¿Has sentido la piel de un árbol? ¿Los has abrazado? ¿Has tendido tu cama? ¿Ayudas a mamá en la escuela? ¿Mueves tus manos y tus brazos al bailar? ¿Los dedos? ¿Has escrito una carta? ¿Has hecho un dibujo? ¿Cómo son tus pies? ¿Te gusta caminar? ¿Prefieres una bici? ¿A qué lugar te gustaría ir? ¿Has caminado descalzo sobre el pasto? ¿Puedes hacerme cosquillitas en los pies? ¿Tu boca? ¿Estás sonriendo? ¿Cómo es cuando estás triste? ¿Cómo sale tu voz? ¿Y tu risa? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Les has dicho a las personas lo mucho que las quieres? ¿Has besado a mamá? ¿A papá? Yo me hago preguntas la mayor parte del tiempo y te conozco lo suficiente para saber que no eres como yo. No somos iguales y tampoco pensamos igual en todo. Pero ¿te has preguntado cómo sería si no fueras tan afortunada? ¿Te has mirado en un espejo? Tus ojos son los que permiten a tus pies saber el camino. Con tus ojitos, miras los colores, las formas, tamaños y mucho más. Sin tus ojos, no sabrías si estás a punto de tocar la espina o el pétalo de una flor. ¿Cómo sería no poder escuchar ni tu propia voz? Escucha el sonido de los instrumentos haciendo música. Escucha el sonido del silencio. De pronto, un grillo cantará. Escucha con atención los sonidos del mundo. Hacen una melodía. ¿Has utilizado tus brazos lo suficiente? Abraza a tu familia y a tus amigos, a los animales, a los árboles. Tus brazos y tus manos, al igual que todo tu cuerpo,
te hacen tan capaz como no te imaginas. Toca, abraza, haz, deshaz, escribe, dibuja, pinta, avienta, juega, haz tanto como puedas. Y si necesitas moverte, si necesitas ir o venir, ve a donde tus ojos necesiten mirar y tus brazos abrazar, a donde tu boca necesite hablar y tus oídos escuchar. Ve a donde tu corazón te diga, donde sus latidos sean más serenos y firmes. Si no pudieras hablar, si la comida de mamá y los dulces no tuvieran sabor, no hables nunca mal de nadie, mejor aconseja. No grites, mejor canta, mejor ríe. Cuando comas, comparte con el que no tiene. Un día sucederá, verás, cuando tus ojos comprendan lo que miren, cuando escuches lo suficiente y hables lo necesario, cuando tus brazos repartan paz y amor, cuando tu nariz respire aire de pureza, cuando tus pies sepan por dónde ir, cuando te des cuenta entonces de lo afortunada que eres. Tu corazón se llenará mágicamente. Entonces, hoy ya sabes cómo puedes llenar tu corazón. Nos vemos en la próxima. Bye. Thank you.